tardes y bienvenidos a esta gala del flamenco del 6 Tarteso. Aquí estamos para presentaros a grandes artistas de nuestro pueblo que nos van a hacer disfrutar con sus voces, guitarras y bailes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jesús. ¿Tú sabes qué es el flamenco? El flamenco es un sentimiento, Paula. Un desgarro del alma, una pena, una alegría. Es el cantar de la tierra mía. Hoy, 16 de noviembre, celebramos el Día del Flamenco. No sé si lo sabéis, pero fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en 2010. Pues me vienen a la memoria unos versos del poeta José Bergamín que dicen así: Va por ti, Eligio. Cuando escucho en tu guitarra un canto por soleá, oigo en mi alma un silencio que es música de verdad. Música tan de verdad que las estrellas se callan para poderla escuchar. ¡Ole, ole y ole! El arte que tienes tú. Pues yo, recordando a García Lorca, te voy a decir una coplilla. Empieza el llanto de la guitarra, se rompe las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callar. Vaya arte que tienes, chiquilla. Bueno, pues ahora unos compañeros nuestros nos van a explicar el origen del flamenco y cómo la mujer se introdujo en este arte. Pues claro que sí, es que las mujeres estamos en todas partes. La mujer en el flamenco. A lo largo de la historia de la música, el machismo se ha convertido en una lacra para la sociedad y su desarrollo, lo que hizo que grandes mujeres quedaran alisadas por la sombra de la figura masculina. La mujer, en el caso del flamenco, ha estado presente desde sus mismos orígenes, siendo parte fundamental de este arte en lo referente a su creación y su evolución a lo largo del tiempo. La figura de la mujer ha sido omnipresente en el canto y el baile, aunque podemos afirmar que en el ámbito donde menos presencia ha tenido es el toque. En 1997, la Junta de Andalucía declara los registros sonoros de la Niña de los Peines como bienes del interés cultural. El reconocimiento por estos registros fue significativo para tratar el flamenco culturalmente, hecho en un nombre de mujer gitana. Pastora Pavón representaba el ejemplo atípico de valentía profesional por su dedicación al flamenco siendo una mujer en esta época. Las mujeres gitanas tienen papeles sociales importantes dentro del ámbito de lo privado y lo familiar, pero hemos podido ver que tienen un papel secundario o una actividad secundaria. Las mujeres cantaban coplas y sevillanas, sobre todo en las fiestas o en las ferias, y no era de manera profesional. Por eso mismo, la presencia de la mujer en el flamenco hizo determinar algunos palos femeninos y servir en la construcción estética de este arte, dividiendo el trabajo del cante, toque y baile. En un rápido ejercicio de imaginación, podríamos trasladarnos hasta la España árabe, pues las modulaciones y melismas que definen al género flamenco pueden provenir de los cantos monocordes islámicos. Hay también quien atribuye la creación de esta música a los gitanos, un pueblo procedente de la India, hasta que hace relativamente un poco se creía que eran egipcios y desperdigados por su condición de errante y por toda Europa. En España entraron a principios del siglo XV, buscando clima más cálido que lo que hasta entonces habían encontrado con el continente. Tampoco se pueden olvidar los diferentes legados musicales que dejaron los deudos andaluces en el sur de España, donde habían tenido vigencia las melodías salmodiales y el sistema musical judío, los modos jónicos y el frigio inspirado en el canto bizantino, los antiguos sistemas musicales hindúes, los cantos musulmanes y las canciones populares mozárabes,
de donde probablemente procedan las jarchas y las zambras. Sin entrar en juicio de valor sobre qué teoría tiene más fuerza, existen otras, pero con menos aceptación. Lo que sí se puede asegurar es que el flamenco nace del propio pueblo. Tiene una evidente raíz folclórica, más al pasar por el tamiz de la garganta de creadores puntuales, se ha convertido en un arte indiscutible. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de este arte tan nuestro. En este pueblo de Pedrera tenemos una peña flamenca que se llama Julián Estrada. Su nombre se debe a un cantador flamenco de Puente Genil. Esta peña fue fundada por personas defensoras y amantes del flamenco, como José Gallardo Fernández, Jacinto Ramos Ramos y Nicolás Álvarez Gallardo. Bueno, y no podemos olvidarnos de dos personas que también desempeñaron un papel muy importante en la fundación. Y aunque ya no se encuentran entre nosotros, queremos rendirle un pequeño homenaje. Se trata de Valentín Humana y Rafaelito el Carpintero. Un aplauso para ellos. La peña flamenca de Pedrera se fundó en 1986 y José Gallardo fue el promotor de aquella primera reunión en el que fue el bar Las Cañas. Allí se reunieron José, Jacinto, Valentín y Rafaelito con la idea de fundar la primera peña flamenca de Pedrera. Poco después entró Nicolás, que además de ser un amante del flamenco, tenía y tiene ese don para cantar. Los primeros festivales flamencos fueron en la piscina y por allí pasaron cantadores profesionales de toda España como Chocolate, Pansequito, Rancapino, Chano Lobato, Luis de Córdoba y una cantadora, Tina Pavón, entre otros muchos. Estos grandes hombres que fundaron la peña hoy están aquí con nosotros para compartir su experiencia, y su arte y su saber. Un fuerte aplauso para ellos. Vean, buenas tardes, ¿eh? Me llamo José Gallardo Fernández. Soy el presidente de la peña flamenca Julián Estrada. La peña se fundó entre unos amigos, que así se empiezan las peñas, se reúnen unos amigos y pensamos de hacer una peña flamenca que hacía falta en Pedrera porque había muchos aficionados, que ya somos mayores, pero no sigo, éramos nuevos antes, eso es. La peña se fundó en 1992, el 24 de marzo de 92. Se fundó la peña y así hemos seguido andando, hay uno y otro, ha habido muchos festivales que hemos hecho. ¿Y qué más? No me acuerdo. Si hay que pregunten algo, pues si querían, ¿no? ¿Qué? Mejor. Eso ya va a ser mucho. Hombre, si se habla de todos los cantadores que han pasado por aquí, pues no nos acordamos de la mayoría. Es que han sido muchos los cantadores que han pasado, y buenos cantadores. Lo que pasa es que si hablamos de uno en otro. Sí, sí, muy bien. Los que han pasado por aquí, se tienen que acordar mucho de ellos. Bueno, le dejo a Jacinto que vuelva a explicar otro poquito. Después hablaré un poquito más. Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar por los cantadores que más o menos me acuerde de lo que han pasado aquí durante la peña. A ver, ¿no? Que han sido, pues, ¿no?, al estilo, por ejemplo, para mentar así unos cuantos: Chocolate, Rancapino, Pansequito, el Luis de Córdoba, la Tina Pavón,
yo qué sé, ahora antes lo, me acordaba de todo. Bueno, y luego eso, en saetero, lo mejor en saeta de Andalucía pasa por Pedrera. Y los mejores cantadores. A ver, la única que ha faltado por venir es la... ¿Cómo se llama la de Málaga? Que no me acuerdo ahora. La cantadora de Málaga, que es muy buena en saeta. Bueno, buena en saeta no, porque no tiene ahí. Diana Navarro, que le han dicho por ahí, Diana Navarro. Juli Estrada, que lo conocéis aquí casi la mayoría, ¿no? El Raúl Montesino, el cabrón no me se viene, estoy estudiando. Total, los mejores cantadores, con eso lo digo tú. A ver, durante 12 años que se ha hecho certámenes de saeta en Pedrera. Ahora ya se hacen menos, que no se hace ninguno. Llevamos unos años que no se hace. Bueno, le voy a pasar esto al Nico que os diga algo. Hombre, yo voy a decir que lo más importante, el que ha pasado, ha pasado. Lo más importante es lo que tiene que venir, que está aquí. Y en la Peña Flamenca hay un curso de guitarra, que lo da el amigo Ligio, que es un guitarrista fenómeno, y los niños ahí aquí, me parece que hay más de Gilena que de Pedrera. Entonces, quiere decir que aquí donde está la cantera, y esto es lo que tiene que tirar para adelante, lo otro está pasado. Ahí está, y hay que meterlos en el flamenco. Y meterlos, y que lo amen el flamenco y lo quieran. Y que los pongan, que son muy buenos para presentar. Esto es lo que hay que luchar por esto. Y que la Peña Flamenca ya tiene unos directivos muy mayores que no pueden, ya la mitad se nos olvida todo, que entre una savia nueva en la peña y mujeres que no hay ninguna, que a las mujeres también les gusta el flamenco. Y hay muchas que cantan, y la mayoría, ahora hay más mujeres que cantan bien que hombres. Y ahí es donde nos tenemos que agarrar todo el mundo, a tirar para adelante de la peña para arriba, que yo estoy en la peña todos los jueves cantándole a los niños. Y canto regular, yo canto ni para mi amigo. Así que eso es lo que hay que hacer. Un parto a la fuerza del pueblo, los que les guste algo el cante. Y sacamos arriba la peña, mujeres, hombres y todo. Hacer una directiva que tiene para adelante de esto. Y ya no tengo más nada que decir. Sí, señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con el Nico, porque así no es. Ahora la juventud es la que tiene que seguir con la peña para adelante, lo mismo que hemos estado nosotros, ya somos mayores, ya no se va la olla de momento. Así es que toda la juventud la que tiene que seguir con la peña para adelante, que es muy bonito y es muy importante. A todo el que le guste el flamenco se dará cuenta de lo importante que es. Así es que yo, para despedirme, le voy a cantar a los niños un poquito. Y va para ellos. Un beso nadie me da, decía un niño llorando. A mí nadie me da un beso. No tengo pare ni mare, ni sé lo que vale eso, Dios mío, de mi alma, pero debe de ser muy grande. Y esto le escuché decir a un pobre niño chiquito,
vaca la pisión lo llevaron cuando quedó huerfanito. Era una noche de reyes, los reyes magos bajaron y repartían juguetes a los pisos. Se acercaron y este niño le decía: madre de mi corazón, llévame con la madre mía, que quiero darla yo. Si la ve usted por el cielo, dile usted que no la olvido, que tengo unas amas buenas que me tienen recogido. Pero esta noche de reyes, aunque tengo que me ampare, yo daría todos los juguetes por un beso de mi madre. Rey, cogiendo los brazos, le dijo: no llores más, tu madre vendrá conmigo, en un trono la verá. El niño aquella noche, hablando así, se durmió. La beatita que iluminaba y entre sueños le escuchó: San María, a mí me han dicho los reyes magos, hermanita, San María vivía, y para el año que viene se trae a la madre mía. Bueno, y ahora voy a presentar a Nora. Nora Muñoz Nogales, bailarina y pedagoga titulada por el Conservatorio Profesional de Sevilla Antonio Ruiz Soler, dentro de la especialidad de baile flamenco, y graduada por el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Ángel Pericet. Lleva impartiendo clase en nuestra localidad desde hace 5 años, trabajando danza clásica y flamenco, además de colaborar en todos los proyectos que se organizan en nuestro pueblo y fuera de él. También ejerce como profesora en otras localidades, trabajando con todo tipo de alumnado. Aunque su raíz es el flamenco, Nora ha apostado por una danza social en la que todos podemos participar y aprender de ella. Sin más dilación, os dejo con Nora y su grupo, que nos mostrarán los diferentes elementos del baile flamenco y podremos escuchar, entre otros palos, la guajira, el garrotín y las alegrías. Un fuerte aplauso para ella. Vale, y diréis, ¿qué hace aquí Nora vestida así? Vale, pues vengo a contar un poco los elementos que se usan dentro del baile flamenco. ¿Os suena alguno por ahí? María. La castañuela, muy bien, por ejemplo. Katia. La guitarra, pero la guitarra es algo que hoy dentro del baile no entra, ¿verdad? La guitarra es un apartado del flamenco. Vale, voy a usar un poco de chuletita porque si no me voy a ir perdiendo y quiero contároslo todo. Vamos a empezar por un baúl que ha aparecido aquí, que yo no sé qué puede tener. ¿Alguien me lo dice? Puede tener elementos que se usan en el baile flamenco, ¿verdad? ¿Lo abrimos? ¿Seguro? Pues sí que hay cosas. Sí. Bueno, antes de sacarlo, a ver si lo adivináis cuál es este. Es una cosa que se usa cuando hace mucha calor. Abanico, muy bien. Todos conocemos, me cambio de mano porque con la izquierda todavía. Todos conocemos el abanico, ¿verdad? Muy, muy bonito en verano cuando hace mucha calor, nuestra feria que es en agosto, ¿verdad? Vale, pues os voy a contar un poquito sobre el abanico. El abanico es un elemento que normalmente usan las mujeres, aunque como el flamenco está ya tan vanguardista, tan contemporáneo, también lo usan los hombres. Así que tanto para la mujer como para el hombre, porque seguro que os habéis abanicado alguna vez los niños, ¿a que sí? Pues claro, para los hombres y para las mujeres. Vale, el abanico comenzó a usarse durante el siglo VII, hace muchos años.
en China, allí empieza casi todo, pues allí sigue. Y a España llegó mucho más tarde, durante el siglo XV, a través de los comerciantes que hacían rutas y lo traían y lo llevaban. ¿Y sabéis dónde se arraigó más el abanico? Pues se arraigó más en Andalucía, porque hacía mucha calor, gracias a nuestro clima, ¿verdad? ¿En Pedrera hace calor o no hace calor? Pues claro. Vale, llegó a ser tan importante en España que se llegó a crear la Real Fábrica de Abanicos. Pero eso ya se cerró, aunque siguen habiendo abanicos. Vale, y para que veáis cómo se mueve el abanico, porque en la práctica es realmente donde se ve cómo se mueve el abanico, las niñas y yo os hemos preparado una guajira, que es un baile, que un palo del baile flamenco, con abanico, por supuesto. Os lo han preparado con mucha ganas, estamos un poco nerviosas, pero espero que lo hagan muy bien. ¿Vale, chicas? Os retiramos un poco la silla y empezamos. Tengo el mapa del tesoro de la isla de tu cuerpo. Y juro por Dios que sueño de noche con navegar el mar de sábanas blancas que rompen contra tu puerto. Ya Indiana, de pagar, de amurata, tanto mareo.
más en el baúl. Os doy una pista. Se pone en la cabeza. Vale, lo voy a abrir a ver si está. Un sombrero. Muy bien. Vale. En el mundo del flamenco es una pieza esencial de su historia, porque lo han usado muchos cantadores. Salían a bailar como han salido y se ponían su sombrero de adorno y para que el sol no les diera cuando iban a trabajar al campo. Pero el flamenco poco a poco se quedó con él, porque es un elemento muy bonito, ¿que sí? ¿Me queda bien? Gracias. Vale, pues para que veáis un poco de cómo se mueve el sombrero en el escenario, las niñas, que son muy aplicadas, se han aprendido también un garrotín, que es otro palo del baile flamenco. Muy bonito también, con sombrero. ¿Queréis verlo? Sí. Uy, eso suena muy bajito. ¿Queréis verlo? Guardo el baúl. Hasta la próxima. Lo cierro. Me lo llevo.
Os doy una pista. Es un elemento que se pone en las manos. Eso lo ha dicho alguien, ¿no podéis saberlo? Soy muy listo. ¿Vale? Es que a mí me gusta mucho el rosa y mi funda es rosa. La abro. Es que ¿sabéis qué les pasa a las castañuelas? Que se resfrían, igual que nosotros. Por eso hay que meterlas en una cartera, muy bien, claro. En un sitio con pelitos, para que no se resfríen. La saco. ¡Suena! ¡Vale! ¡Vale! La castañuela es un elemento de percusión. ¿Por qué? Porque lo habéis estudiado en música, los más mayores. Porque suena, ¿verdad? Percusión, percute, suena. Vale, pues la castañuela son un instrumento de percusión que llevan muchos siglos en España. Sin embargo, es España el que más ha conservado su uso. Aunque está en todos los países, es España... Oye, que hay mucho ruido. Es España el que lo ha considerado como elemento oficial. Y hay una característica dentro de la danza española, que es que siempre se usa la castañuela, el flamenco, la danza clásica, la danza española, castañuela. ¿Bien? ¿Vamos encaminados, Carmen? Sí, ¿no? Vale. Hay veces que me pierdo un poco. Es de madera, normalmente se hacen de madera para que suene. Y tiene unas partes. ¿Me ayudáis a decirla? Vale, mira, esta es la oreja, como la nuestra, la oreja, el cuello, como el nuestro, ¿verdad? Pues la castañuela también tiene un cuello, también tiene un corazón, aquí dentro, como el nuestro que está dentro, ¿verdad? Y una concha, que está afuera. La concha no la tenemos nosotros, pero la tienen los caracoles, una concha, ¿vale? Y tiene una parte también, que es lo que le hace que suene, que es el punto, que está justo en el medio. Que si miráis una castañuela, si las mamis tenéis castañuelas en casa o algo y os da la curiosidad, si ponéis la castañuela así, verticalmente, no, horizontal, y la miráis a trasluz, veis un punto en el centro que no deja que se una por completo, pues ese es el punto. Y es lo que nos deja que esa castañuela suene. No hablo más ni me enrollo más. Las niñas, ¿os han preparado también un baile con castañuela sevillana? ¿A que todos sabemos bailar sevillana? Son muy bonitas, ¿verdad? Pues os han preparado una sevillana con castañuela. ¿Queréis verla? Y un fuerte aplauso para ellas. Del Pinar y la Marimba. Del Pinar y la Marimba. Soy del campo y la vereda. Del Pinar y la Marimba. Del Lentico y del Romero. Del Olivo y de la Encina. Del Olivo y de la Encina. Del amanecer de invierno. Con agua ardiente y melliza. Y soy de andar a caballo. Parando el tiempo sin prisa. Caballo.
templado con la rienda. Y templado con la rienda, soy marco con la palabra. Y templado con la rienda, el campo toma el caballo y no hace falta ni espuela. Y no hace falta ni espuela, soy del amigo campero, del que los hierros te enseñan. Soy de mosqueros de cuero y de montura vaquera. Los caminos, que conocen los caminos, soy amigo de los viejos, que conocen los caminos, los que andaron con sus bestias, desde el pueblo a los cortíos, desde el pueblo a los cortíos, los que cerraban los tratos, con media roba de vino, y si se daba la mano, el potro estaba vendido. Cuadra amaneciendo, en la cuadra amaneciendo, soy de ver al herrador, en la cuadra amaneciendo, perfila la herradura y ha plomado bien los suelos, y ha plomado bien los suelos, soy del caballo cruzado, con las tres sangres lo quiero, que esté en la mano y que ande al son que lleva el mosquero. Os ayudo, os doy una pista. Tiene flecos. Más fuerte. Y en esta bolsa, es que era muy grande y no me cabían todos dentro. Porque este me gusta mucho. Este tiene volante. A lo mejor este no lo habéis visto. Lo voy a sacar. ¿Queréis que lo saque? Voy a soltarlo todo, no puedo hablar. ¿Sacamos la bolsa? A ver qué puede ser. Mirad qué cola más larga tiene. ¿Es bonito? ¿Lo habíais visto antes? Algunos sí, algunos no. Vale, pues este es un elemento, también como he dicho antes, de mujer. Pero como lo mismo que he explicado antes, ya también se lo ponen los hombres, porque lo hacemos todo. Para este elemento necesito cambiarme, porque lo voy a hacer yo. ¿Qué os parece? ¿Sí? Vale. Entonces, van a subir los niños, los presentadores, monísimos, que yo no quiero quitar puesto.
Vale, prepárame un poco. Vale, perdón. La he liado. Vale, rectifico. Van a subir a preparar lo que necesitamos para mostraros la bata de cola y el mantón. ¿Vale? Porque necesita subir la guitarra, el cante y después los presentadores, monísimos ellos, que no les quiero quitar el puesto, suelto ya el micrófono. Van a subir después de que organicen un poco el escenario. Bueno, pues ya está preparado el escenario, la música, el micro y los artistas. Pues mirad, ahora vamos a volver a estar un poquito en silencio. ¿Os acordáis que lo dije al principio? Pues quiero deciros que os habéis portado muy bien. ¿Os ha gustado? Pues verá ahora. Ahora os va a gustar también mucho. ¡Uf! ¡Vaya artisalero que tienen estos bailadores! Yo voy a hablaros de nuestro guitarrista Ligio. Su afición a la guitarra le viene desde muy pequeño porque su padre también tocaba la guitarra y al ser su hobby favorito se lo trasladó a él. Cuando verdaderamente se dedicó a ensayar e ir a clase para perfeccionarse es desde 4 años. Ha participado en algunos festivales y peñas flamencas. Imparte clases para toda aquella persona que quiera iniciarse a este mundo de la guitarra flamenca. Un fuerte aplauso para él. Paula, pues ahora os voy a presentar a Manuel. Manuel Romero Jiménez nació el 16 de agosto de 1980 en Marbella, Málaga, donde reside hasta cumplir los 13 años, fecha en la que sus padres deciden volver a su pueblo natal, Pedrera. Manuel es conocido artísticamente como Manuel Romero del Cocorro, apodo que hereda de su abuelo paterno, el mismo que le inculca la pasión por el flamenco. A pesar de haber estado en contacto con el flamenco desde pequeño hasta su adolescencia, comienza a hacer sus primeros pinitos en este mundo, participando en diferentes concursos y recitales de la comarca. Poco a poco va abriendo fronteras y ya con 27 años tiene cosechado algunos premios importantes en esta disciplina, como son: primero en el concurso Juan Casillas en Cueva de San Marcos, primero en la Peña La Soleá de Nerja, o primer premio del concurso de soleares Naranjito de Triana en Dos Hermanas, que es el que le abre las puertas por completo a este mundo, becándolo con un año de estudio en la Fundación Cristina Herrera en Sevilla, en la que actualmente trabaja como profesor de canto. A día de hoy sigue participando en concursos tan importantes como el concurso Antonio Mairena en Mairena del Alcor, donde obtuvo el primer premio, o el concurso nacional de cante flamenco de Córdoba. Aparte de ser profesor de cante en la Fundación Cristina Herrera, Manuel también imparte clases de cante en Artes Escénicas Rebollar y trabaja en diferentes tablaos flamencos de la capital andaluza. De forma paralela, el cantador participa en diferentes espectáculos acompañando a bailadoras y bailadoras de renombre, como son José Galván, Milagros Mengíba, Alberto Seller, Eli Parrilla, Javier Barón, Luis Zapalicio, Manolo Marín o Ana Mari Bueno, entre otros. Espectáculos que se han llevado a cabo en España, en la Bienal del Flamenco de Sevilla, por ejemplo, donde han sido galardonados con el Girardillo, Ciudad de Sevilla, y fuera de ella, en lugares como Berlín, París, Holanda, Angola, Trinidad y Tobago, Moscú, Puerto Rico, México, llegando incluso a actuar a los premios de la Hispanidad en Nueva York. Pero esto no queda ahí. Manuel, a sus 36 años, ya ha grabado 2 discos, uno en solitario grabado en 2012 y presentado en el Teatro Municipal de Pedrera, y otro grabado en directo en Colir de la Frontera, en el Festival Por la Libertad junto a Juan Pinilla, otro reconocido cantador. Viendo la trayectoria de este joven cantador, solo podemos arriesgarnos a decir que tiene un futuro prometedor en este bonito y gran arte como es el flamenco.
y sí. ¿Qué pasa? ¿Tenemos ganas de hacer un poquito de compás o qué? ¿Un poquito de hacer las palmitas? ¿Ok? ¿Sí, no? Venga. Bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer a los colegios y a las AMPA por acordarse de mí para que venga aquí a dar un poquito de mi arte y a enseñaros un poquito de compás y de lo que hacemos aquí los flamencos durante toda nuestra vida, ¿no? Voy a empezar diciendo que, por ejemplo, vamos a empezar haciendo un poquito de compás por fandango. El fandango es una copla de 5 versos, ¿vale? Es la copla que más se utiliza dentro del flamenco, es lo que más abunda. De hecho, el fandango en cada ciudad de nuestra Andalucía, de nuestra geografía, hay un fandango. El más común que todos conocemos es el fandango de Huelva, que conocemos casi toda la gente, o no conocemos el fandango de Huelva. ¿Conocemos el fandango de Huelva o no lo conocemos? ¿Sí? ¿Seguro que sí? Más fuerte, no me entero. Bueno, hay división de opiniones, unos sí, otros no. Bueno, pues yo voy a explicar cuál es el fandango.
El fandango en la geografía andaluza, en Huelva es el más conocido, que es un fandango a ritmo, es un fandango rítmico. También tenemos en Málaga, por ejemplo, los fandangos abandonados, que son los fandangos de la Sierra de Málaga, que son a ritmo de tres, va a tres, es un, dos, tres, un, dos, tres. Se acentúa en el uno, la palma más fuerte es en el uno, ¿vale? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Venga, todo junto. Un, dos, tres, un, dos, tres. Eso es. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, vale, vale, vale. Paramos un momento. Ahora, cuando yo diga una, dos y tres, empezamos despacito con la guitarra haciendo un, dos, tres, ¿vale? Lo hacemos todo. Y yo voy cantando mientras va tocando el Eligio y ustedes vayan haciendo las palmas, ¿vale? ¿Os parece bien la idea o no? Eso es. Muy bien, pues venga, vámonos. Vámonos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es. Y a Pedro de la Tomasa le dijo Alberto una tarde. Y a Pedro de la Tomasa vamos a pedirle dos gordas y a la infeliz de tu tan catrito va. Un, dos, tres. Bien, muy bien, bien. Un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes, hombre. Bien, bien. Ese es el fandango de Huelva. Fandango rítmico de Huelva, ¿vale? ¿Vale? Eso es en Huelva. Ahora tenemos la parte de Málaga, que es otro fandango que va al mismo ritmo, que son las rondeñas, los abandonados, todo tipo de abandonados, ¿vale? También. Luego hay fandangos libres, la malagueña, la granaína, todos son fandangos. En cada sitio de Andalucía hay un fandango. Ahora vamos a hacer un poquito de compás por tango. ¿Sabemos lo que son los tangos o no sabemos lo que son los tangos? ¿Sí o no? No me entero. Uy, 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 uy. Está la cosa mala, ¿eh? Yo me parece a mí que no habéis aprendido mucho de flamenco este año, ¿eh? Está la cosa cortita. Vamos a hacer los tangos, es un compás de 4x4. 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 No es una cuenta, no es una cuenta de la escuela. Os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. El que yo no vea que toca las palmas, como yo vea uno con las manos en los bolsillos sin tocar las palmas, lo saco aquí. A que toque las palmas aquí conmigo. Ah, ya no os gusta la idea tanto, ¿eh? ¿Eh? Vamos a tocar un poquito por tango. El tango empieza, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Tranquilo, tranquilo, esperarse, ¿eh? Mira, eso es, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ustedes con la boca, contadlo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, muy bien, muy bien. Eso es, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo cantando tango. Hacemos el compás.
y yo canto. Y a ver si soy capaz de acompañarme. Al que no le salga bien, lo saco aquí arriba. A que lo cante y lo haga con las palmas. ¿Vamos o qué? ¿Sí? Empezamos, venga. Un, dos, tres, cuatro. 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 Bandera republicana. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No lo escucho, no escucho las palmas. Más fuerte. Un, dos, tres, cuatro. Un, sin correr, sin correr. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, echa tu pelo a la cara, y tú que negro lo tienes, echa tu pelo a la cara. Muy bien, muy bien. Un aplauso para ustedes. Bueno. Ahora vamos a ver otro de los compases más, digamos el compás más fuerte del flamenco, que es el 3x4, son 12 tiempos, ese es más complicadito. Si tuviéramos una pizarra pondríamos los números y pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Qué montón de números! Ahora, ¿cómo contamos eso? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso es un compás de 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Todos contándolo con la boca y con las palmas. ¿Estamos o no? Sí, fuerte. Venga, vamos allá. Una, espera, un momento. Una, dos y tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo muchas veces seguidas. Pero me quiero enterar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me quiero enterar, ¿eh? Que no me entero porque estoy un poquito sordo y no me estoy enterando. Así que más fuerte. A ver si saco unos pocos de cantadores de aquí hoy. Vámonos. Una, dos y tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce.
unos fenómenos, hombre. Son unos fenómenos. Bueno, pues eso es un compás de la soleá, de la soleá, de las alegrías, de la soleá por bulería, de la bulería. Ese, por ejemplo, es más lento, es por soleá. Si ese mismo compás lo hacemos un poquito más rápido, se nos convierte en bulería. La bulería. ¿Conocéis la bulería o no? Sí, no, ¿en qué quedamos? Venga, lo vamos a hacer un poquito más rápido, a ver si somos capaces de hacer bulería. Venga, a la de tres, más rapidito, ¿eh? Venga, uno, dos y tres. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien, soy unos fenómenos. Soy unos fenómenos. Ahora vamos a hacer lo que está en medio de la bulería y de la soleá, que es la soleá por bulería. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo. Ustedes lo hacen con las palmas, despacito, y yo canto una letrita. A ver si puedo, como no. Si me equivoco yo, os echo la culpa a ustedes. Sí, si me equivoco yo, os echo la culpa a ustedes. Porque me había equivocado con las palmas a ustedes. Sí, eso así. Bueno, venga. A la de tres empezamos, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Empezamos o no empezamos? Mira que luego cuando terminemos voy a subir aquí unos cuantos y le voy a preguntar si saben hacer los ritmos. ¿Sí? ¿Tú vas a subir? ¿Sí? Bueno, venga, vamos a hacer la soleá por bulería, venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, once y doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Un, dos, tres. ¡Fuerte! ¡No me entero! Un, dos, tres. Pena fuera cruel. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Pena fuera cruel. La pena que no se dice para medio compañera, pero son las que más duele. La pena que no se dice embarga medio compañera, pero son las que más duele. Hey. Bueno, bien, habéis tocado poco las palmas en la sola pulería, ¿eh? Me habéis dejado solo, ¿eh? Bueno, ahora para terminar ya mi cachito aquí de actuación, para no haceros más, ya no voy a hacer más palmas. Os voy a cantar un poquito, ¿no? ¿Queréis que os cante o no queréis que os cante? ¿Sí? ¿Sí? Venga, os voy a cantar un poquito. Os voy a cantar un poquito. Venga, y ya nos vamos. ¡Hala!
pensamiento me está matando, pensamiento tú me estás matando, tú me tiras al perder, tú me traes a la memoria, cositas que no pueden ser, tú me traes primo a la memoria, cositas que no pueden ser. Diciendo tu madre, anda diciendo tu madre que yo a mí que no me camela y que tú no quieras a nadie, que tú que me no me camela, que tú no me quieres a nadie. Yeah.
frío, ya lo que me lo está batiendo, igual que hierro encendido. Y caminé, 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 y caminé, 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 que por la calle de ella arriba venga fatiga, venga fatiga, que por la calle de ella arriba venga fatiga, venga fatiga. Colaboración no hubiese
sido posible. Pero es que hoy es su cumpleaños. Y ella, qué mejor día para cumplir años que hoy, rodeado de tanto arte. Y le vamos a cantar todo cumpleaños feliz. ¿Qué le cantamos? ¿Feliz, feliz en tu día? Bueno, pues a la de tres. Vosotros también. ¿Qué le cantamos? ¿Cumpleaños feliz o feliz? Venga, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Una, dos y tres. El
y Eligio, nuestro guitarrista fantástico, maravilloso. Va a venir un niño que hay por aquí que se llama Emilio para darle su regalo. A ver, Emilio, ¿dónde está? Bueno, Emilio. Fran José Antonio, nuestro jefe de estudio.